pues cuando queráis, comenzamos con la rueda de prensa de Moncho. Bueno, antes de que me preguntéis, bueno, lo primero, la verdad que agradecer infinitamente al club que haya tenido a bien recordar esta fecha, que lo cierto es que me acordé el otro día de casualidad hablando con alguien, pero no me lo esperaba, ni mucho menos. Entonces, lo primero es agradecerlo. Además, cumplir los 50 partidos en el Obra es muy especial para mí. Ojalá pueda cumplir los de Aito llevando esta camiseta. Lo segundo, pues que también es un honor poder participar en las jornadas de formación de las que presentaron José Luis y Carlos, ¿no? Y también para mí es un orgullo poder abrirlas, ¿no? Y de alguna forma poder devolver al básquet pues todo lo que nos ha dado, ¿no? O en mi caso, todo lo que me ha dado. Poder participar en ese tipo de iniciativas que creo que son excepcionales, porque estamos hablando de formación, foros de debate, intercambio de ideas, porque no es solo lo que ocurre con el conferenciante, sino todo lo que se genera alrededor de forma gratuita, desinteresada. Creo que es algo que ojalá lo hubiéramos tenido nosotros cuando empezábamos, ¿no? Y sí, casi todos bien. Estamos ahí con Salah, que ha salido un proceso, bueno, está saliendo un proceso vírico tan habitual en estas fechas, que la ha tenido el miércoles pues encamado, con fiebre, con problemas estomacales y demás. Bueno, ayer ya pudo entrenar un poquito, pero bueno, es el único que, bueno, junto con Pavel, que tiene unas molestias en la espalda, pero esperemos que a ninguno les incapacite para poder estar mañana. Es un equipo diferente, pero sigue a ser o Cajasol, ¿no? Y a verdade que outro día, frente a un dos chamados a ser tamén galiños, non? Da categoría, fixe un partido enorme, un traballo defensivo boísimo, anotando moito dende esa defensa. A verdade que un partido de raza, donde frente a todas as críticas que estaban a recibir, non? Reaccionaron da maneira que sempre espero un adestrador que con loita, con pelexa, con esforzo, moito despliegue físico. A verdade é que vai ser un partido super exixente para nós. Pues incluso, ¿no? Si sumamos a Radicevic, que está en 1,96 aproximadamente. Bueno, es Satonás, que ya lo conocemos, que juega en esa posición. Tepic es un jugador con las habilidades técnicas para poder hacerlo, ¿no? Y también es un jugador muy grande, como te decía, Radicevic. Está claro que además ellos los intentan explotar, jugando situaciones cercanas al aro, para que anoten, para que generen para los demás. Es un equipo pues particular, ¿no? En ese aspecto, porque no creo que haya ningún equipo de la liga que tenga tres bases, bueno, pues cercanos o por encima, en algún caso, a los dos metros. Es un partido que se va a ganar en lo que a mí me gusta llamar los básicos, ¿no? Es un partido que se va a ganar en el balance defensivo. Es un equipo con un gran despliegue, no porque solo tengan esa intención de correr, sino porque tienen la habilidad para hacerlo. Es decir, no solo conducen Satoransky, Tepic o Radicevic, sino Holland o Asbury. Son jugadores que pueden llevar el balón sin ningún tipo de problema. El propio Bogdanovic, si él rebotea, ¿no? Porque realmente es como si fuera un alero. Eso es lo primero, ¿no? Parar su contraataque con nuestro balance. Lo segundo, que es un equipo que rebotea muy bien en ataque, porque incluso a veces van con cinco jugadores. Y el otro día yo creo que fue una de nuestras asignaturas pendientes, ¿no? Porque perdimos casi 17 rebotes de ataque contra Valencia. Ya no solo porque le das una nueva ocasión de anotar, sino porque te quita a ti de correr, ¿no? Y luego todo lo que sea trabajo de líneas de pase, calidad de los bloqueos. Es decir, el partido va a ser áspero, va a ser duro, porque ellos son así y ellos juegan con esas armas. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de ponernos al mismo nivel físico. Si lo igualamos, vamos a tener opciones de victoria, sin duda. Si estamos por debajo, no vamos a tener nada que hacer. Eso es, yo creo, que lo primordial, ¿no? Mismo nivel de lucha, entrega, que ellos van a marcar, ¿no? Igual que nos marcó Valencia e igual que queremos ser nosotros, ¿no? Me gustaría que Aito también dijera en su rueda de prensa: hay que ponerse al mismo nivel de dureza. Tenemos que lograrlo, ¿no? Tenemos que lograrlo. Y por ahí el partido luego se va a definir
en muchos pequeños detalles, ¿no? Pero yo creo que eso va a ser lo principal. Todas aquellas canastas o acciones que nazcan de la lucha, del esfuerzo, de la velocidad, más que del juego, oye, pues ellos hacen esto o aquello, más que de cosas muy puntuales. Creo que tienen que ver más con estos aspectos volitivos que con otra cosa. Pero Jola en el último día jugó francamente bien, ¿no? Y Asbury venía a hacer una pretemporada también muy buena, ¿no? Con muy buenos números. Y luego, como todos, hay que adaptarse a la Liga ACB, ¿no? No es fácil llegar, ¿no? Asbury viene de hacer carrera en Israel, primero en la segunda división, luego en la primera división. No es lo mismo Israel que la ACB. Y Holland es un chico muy joven, que el año pasado ha jugado en Francia y que ahora tiene que jugar aquí contra jugadores de grandísimo nivel. Todos los jóvenes pues, tienen esa evolución de montaña rusa, pero que son jugadores de calidad, sin ningún tipo de dudas, de mucha calidad. Yo creo que alguno incluso va a tener futuro en la NBA.